¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ok, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, selecta. Pull up, pull up, pull up, selecta. Buenas noches, Madrid. Estoy súper feliz de estar aquí con todos vosotros, de estar celebrando con Radio 3. Gracias a Tomás Fernando Flores, gracias a Frante, la J mayúscula, siempre defendiendo el hip hop en español, y a Radio 3 en general, la radio que nos une, la radio que defiende el underground y la música independiente, Venimos a hacer un set muy especial para la gente más especial, para la gente culta, inteligente y libre, la gente creativa, la gente imaginativa, y así es como va. Yeah. Ok, luego os presento a los músicos y os cuento la historia. Ahora vamos ya a empezar a mover esqueleto, y la verdad es que tengo dudas, ¿sabes por qué? No sé qué. Ok. Esto está caliente, esto está caliente. ¿Cómo es? No sé qué voy a hacer. That's right. Esa es mi gente, una más, otra más. ¿Cómo es? No sé qué voy a hacer. Esto está guay, una vez más, otra vez más. ¿Cómo es? No sé. No lo puedes parar, dice así. Ponme a sonar y flipa con el puto juglar. Puedes jurar que no te vuelvo a abandonar. Lo he vuelto a hacer, esta vez por puro placer. Puro papel, el que me tocó interpretar. Gracias a Dios, a la droga le dije adiós. Y agua amor para todos mis amigos. Me hice mayor, debe ser que no me entere. En mi habitación se oye el llanto de un bebé. Con amplitud de miras. No papi who, contra mi tour de liras. No en el rap, no en estas de giras. No es verdad, cómete las mentiras. Qué bendición, gozo ya de tu bendición. Dulce razón, ya no ofrece resistencia. Dulce razón, ríndete a la evidencia. Superación, ¿qué sabes tú de mi ciencia? Muy difícil, caminará a mi lado. Enamorada del cruel examinador. Mira mi cara, mirada de emparanoiado. Obsesionado por no perder un admirador. Tú que me has visto escribiendo este disco, preparando la segunda llegada de Cristo. Desquiciado, deprimido, exhausto, comportamiento irascible y nefasto. Voy a acabar y voy a arrasar con todo. Y al acabar vas a abrazar mi trono. Analizar, canalizar, banalizar, catalizar, voy a encontrar el modo. Estadística, de la física, elasticidad, de la lírica, es mi actividad. Estabilidad llena mi vida, mi estabilidad es la mínima. He aquí mi rap, bien caótico, estrambótico y raro. Exalcólico, pedagógico, faro, melancrónico, metafórico, disparo. Paso mi paro y para conquistaros voy a daros testimonio de mi territorio, emporio, ilusorio, que custodio. Episodios gravitatorios con los folios, un laboratorio es mi escritorio. Enigmático, carismático, rey. El miático suena clásico all day. So who's gonna take the weight? I'm so heavy, ready to make your booty shake. Baby, can we, maybe, acelerador. Crazy lady, suelta ya el acelerador. Don't push me, cause I'm close to the edge. I want groupies que sepan move. Brinde roques, más no te choques con mis bloques. No es mi nombre, trinocre, hombre mediocre, no crees. Son freses, eso sí, ya lo ves. Y cuando vuelvan violadores, multiplica esto por 3. ¿Cómo es? No sé qué voy a hacer. ¡Woo! Tengo demasiados flows por aquí. Estoy pensando en dártelos a ti, pero aún así no sé qué voy a hacer. Esto está caliente una vez más. ¿Cómo por aquí? No sé. Qué bonito, gente. Esto es guay. 1, 2, 1, 2. ¿Cómo es? Vamos. No sé. Yeah. ¿Qué está? You got it. You got it. You got it. You got it. I know you got soul. I know you got soul. In the fuck. Hay amor para mi hombre Carlos en la casa, ¿o qué? Ese es todo el amor para mi hermano haciendo el breakbeat. Estáis poco desubicados, desubicados, dejo en cis perjudicados. Resultado de un buen párrafo ejecutado. Lo he calculado, te he mandado un comunicado. No te ha llegado, estás oyendo al resucitado. Toca mi herida, está cerrada, besa mi cara. Vuelvo a la vida, porque así escrito estaba. Qué maravilla, cuando más lo necesitabas. Llega a tu orilla, un respeto te dejabas. Vuelve a soñar, haz deporte y menos sudar. Ponte a fumar, haz deporte y menos sudar. Para mis fans, un gran amor les mando. A los demás, esto es lo que les mando. A ver. Os quería contar una cosita. Pues eso, gracias a Radio 3, gracias a todos vosotros. Queríamos traer algo especial. Yo tengo una amistad especial con Ángel Carmona. Él es uno de los locutores de Radio 3, la persona que nos alegra cada mañana con su programa Hoy Empieza Todo. Y le propuse hacer algo muy hippie para todos vosotros hoy aquí, no hacerlo de siempre, sino algo un poquito mucho más loco. Entonces él propuso, tengo un par de amigos que tienen la mirada clara y el corazón puro y creo que pueden encajar para lo que me estás contando. Uno de ellos es Sergio en las teclas, darle amor. Y el hermano Carlos en la batería. Os quería contar, muchas gracias. Os quería contar que no hemos ensayado mucho, no porque no hayamos podido, sino porque no hemos querido. Porque queríamos crearlo aquí con todos vosotros, crearlo mediante miradas, crear la magia. Así que espero que disfrutéis un poquito este breve concierto, pero muy especial sin duda, ¿vale? Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia, porque ya me había acostumbrado a la soledad. Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. Saber de ti. Ah, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Matas y catapultas, matas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Eso que me das me mata despacito, solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito. Voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice, déjate llevar. Otra voz me dice, mientras puedas escapa. No, no, no quiero saber de ti. No quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, 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 mazas y catapultas. Dale, Sergio, eres pa... Tú eres un destino. No sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. ¡Wow! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aguante! Para no haber ensayado, está muy bien. Está muy bien. Muy bien, estos chicos. Grandes. Estaba meditando hoy en la cama, no me podía dormir, me he puesto a respirar y he dicho, me voy a marcar una capela en el concierto, tío. Es una capela que habla de un masaje mental, ¿vale? Cómo el arte puede sanar, cómo la música puede sanar, y todos nosotros lo hemos comprobado, que hay canciones que te ponen bien. Entonces dice así: no soy un charlatán, mis perfumes son reales, un lujo ibérico de increíbles cualidades. Mi rap te sana, mi rap te baña con su aura clara. Entra como el sol en la mañana, es como si te columpiaran, es como si una luz te limpiara. Cansada como estabas de tanta máscara, notarás que mis palabras son lámparas que encienden lámparas. No te asustes, propágalas. Ya estoy dentro. Patada en la puerta de tu mente, ahora ya soy tu rehén y tú mi huésped. Pero no te asustes porque vengo a sanarte, a salvarte, porque el arte puede sanar. Y es verdad que la frecuencia es buena, llena de adrenalina. Te hacía falta, nena, al fin una experiencia fina. Esto se siente como un baño caliente con sales, del que sales radiante y todo se ilumina. Te vais relajando, ¿no? Digo... Si masajeo tus lumbares, me dices no pares, no pares, pacíficos lugares, umbrales se abren. Si masajeo tus lumbares, si masajeo tus lumbares, si masajeo tus lumbares, me dices no pares, no pares. Yo, si masajeo tus lumbares, me dices no pares, no pares. Pacíficos lugares, umbrales se abren en los que por fin eres tú misma. Encuentras a tu ser y estás llena de carisma y todo va a salir bien. Ahora que sabes lo que quieres va a salir bien. Saben quién eres es vital. Ya hacía tiempo te debía este masaje mental, pero faltaba la instrumental. ¡Paf! Este masaje mental, pero faltaba la instrumental. Oh. Vámonos rumbo al infinito. Claro que sí, hermana, vente conmigo, yo te llevo. Estás con un profesional repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado donde todos duermen, territorio en el que habito yo. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto del abstracto. Nada exacto, un extracto de lo perfecto. Nada recto, un instante rutilante, muy brillante, de la música de un gigante. Y hasta foto en la que floto, exploto. Dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo. Resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos, donde dicen que cocinan sus besos. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo, dilo. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Realidad al estado de la incierta forma. ¿Cómo es? Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Otra realidad al estado de... Ya regreso a la región de la que todo emana. Solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana. Solo en el arte, puerta de todos los datos matemáticos, paraísos de insensatos, catedráticos. Forma que forma las formas de lo físico, norma que anula las normas de lo rígido. Residencia de la esencia, de la esencia, evidencia de existencias simultáneas. Es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias espontáneas. Percepción de la perfección, de la percepción, de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo suprastético que hay, en lo macro, romántico que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro. Espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás. Salto al estribillo y ahí el futuro cambiaré, si tú quieres recorrerlo, dilo. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme, Carmona, eres... Se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto dura un siempre? No lo sé, pero créeme, por un accidente. Se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaba un siempre? Siempre. Está guay. Está guay, gracias. Qué guay, qué guay. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, esos son los riesgos. Espera, hermano. los riesgos que tenía el marcarme una capela nueva. Pero bueno, tíos, el que no se arriesga, como estamos haciendo hoy, no gana, ¿no? Y no se divierte. Pues bueno, lo he pasado un poco mal, ¿vale? Que no me venía la puta frase, hermano. Pero bueno, hemos viajado, no quiero que volváis aún. Nos vamos a despedir con esto que os va a traer muy buena energía. Quiero que salgáis de este concierto como niños recién nacidos, con posibilidades infinitas y capacidades increíbles, que es lo que somos los seres humanos. Se la quiero dedicar a mi hermano Gila, que sé que me está escuchando con todo mi amor. Le amo y le echo de menos. Y le mando la mejor vibración desde aquí. Entonces, a ver si suena esto, ¿cómo? Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo, celébralo, celébralo. Ya. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien, y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Hey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo, no quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor que tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un imbécil. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento, porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más. Allá voy, allá voy. No quiero dañar mi cuerpo, no quiero dañar mi cuerpo. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero recuerdos, necesito vivir más. Allá voy, allá voy. No quiero dañar mi cuerpo. Voy a decir la verdad en todo momento. Voy a decir la verdad en todo momento. No quiero dañar mi cuerpo. Madrid, ¿cómo es? Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento, siéntelo. Hoy es mi renacimiento, todos. That's right. Hoy es mi renacimiento, todos. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento, sí señor. Sí, hoy es mi renacimiento, todos. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena. Yes, yes. Radio 3. Radio 3. Paz para Frante y paz para Gila. Paz para Tomás. El Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Hoy es mi renacimiento. Radio 3, Radio 3. gente. Mi hermano Ángel Carmona, su propio nombre lo indica, es un ángel. Maestro en las teclas, Sergio, dale amor, dale amor. Mi hombre Carlos en la batería es un amor, un amor. Ah, dale amor, ah, dale amor, ah, dale amor. Somos los Jabatos, mi nombre es Sergio, un puto placer como estar aquí sudando la camiseta un ratito. Vale amor. Ah. Yeah. Ah. Somos hippies, cabrones. No ensayamos. Hacemos magia con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra sonrisa, vuestra buena energía. Dios os bendiga. Que la vida os sonría, ¿por qué no?